tan solo que el caballo. Dale, dale. ¿Qué caballito anda ahí? Caballo ahí adelante. Buenos días. Claro que sí. No, no. ¿Qué pasa, amigo? Claro que sí. Ok, gracias. No está bien, ¿verdad? Esto.
anda muy bien, dijo el tráfico. Qué manera, sí tenemos que andar. Siempre con los papeles al día. Así andamos tranquilos. Que nos topemos 1000 tráficos. Nos topamos 1000 tráficos y pasamos sin ningún problema. Para allá, huevón. Para allá, para allá. ¡Qué bestia! Oiga, raya y me pasa por aquí. ¿Qué nos hace para allá? Son como animales, son. Pequeño eso ahí con ese carro. Y aquel taxista, pura papaya. Rayan como las bestias. Paso y me dice, animal, el animal es él, como raya. Muerto de hambre ese. A este compa, quién sabe qué le pasó ahí. ¿Sabe quién le dio a ese compa? Y se dio la fuga, sí. Pero no veo a nadie más, solo él. ¡Espérate, huevón! No pasan. Eso me cae mal a mí, que vengan rayando. Oiga, está bien, si tienen chance que rayen, pero
no en doble raya amarilla. Y si no hay espacio, o sea, si vienen carros, recuerden, vayamos detrás de los carros tranquilos. Se ponen a rayar y por media carretera, o sea, vayan detrás de los carros, huevones. Vea, sea artista. Doble raya amarilla, curva, imagínense qué multón. Está bien, tranquilo, vaya. Nada más que no me choquen, no me choquen. Pura vida, gente. Bueno, hoy les traigo este videito. Y quiero crear conciencia, ¿verdad? Quiero que, que todos, cada vez que salgamos de nuestras casas, yo no soy un santo, ¿verdad? Pero, pedirle a Diosito que nos cuide en la carretera. Nosotros podemos andar tranquilos, pero hay mucha gente imprudente. O sea, no critico al que anda haciendo loco. El que anda haciendo loco, que haga loco. Pero sí pidámosle a Diosito cada vez que salgamos de nuestras casas, porque en la calle hay mucha gente imprudente. Y ya, y que nos libre de un accidente. Yo creo que no es nada bonito quebrarse una pierna, quebrarse un brazo, bueno, fracturarse. La palabra correcta es fractura. Fracturarse una costilla, fracturarse la clavícula. Esos son los accidentes como más recurrentes que hay en un accidente de motocicleta. De perder nuestra motocicleta, ¿cómo no nos ha costado hacernos nuestro caballito de hierro? Pero siempre pidámosle a Diosito que cuando salgamos de nuestras casas, vayamos a algún paseo, salgamos de nuestro trabajo y vayamos para nuestra casa, de que nada malo nos pase, que en todo lado que andemos, de nos vaya bien, no tengamos ningún accidente. Igual siempre tener la motita bien chaneadita, para nunca tener ningún accidente en carretera. Y ya, y no, pedirle a Dios nada más que nos cuide y nos guarde de todo mal.